shuk eh, runanapayta ñukanchik eh, hatun mashikuna awiayelapi shuk ulla kawkamanta eh, shuk uklla ñukanchik eh, hatun lanakuna eh, llakta kawkapi marka ñukanchik anakuna kanchik tukuy shunguwan ashtaka sinchi charipankichin mashikuna eh, ashtaka Huya y Mashiguna, hasta acá Rura y Mashiguna. Bueno, pues un saludo andino, estimados Mashi, Mashis. Eh, para mí, pues es muy grato en este momento poder eh, dirigir eh, un poco eh, la palabra, compartir con ustedes y bueno, utilizando eh, tal vez estas tecnologías que nos permiten eh, estar eh, de cerca. Bueno, reciban un saludo andino, un saludo Runa, porque pues nos sentimos nosotros eh, muy originarios de este gran territorio del Tahuantinsuyu, de la Viayala. Así que, estimados hermanos, hermanas, eh, un saludo especial desde Cauca, Colombia. Eh, bueno, pues he querido hoy eh, estar aquí hablando un poquito, eh, no cámara Guachapi, como a veces lo hacemos, sino aquí bueno, tratando de eh, pues compartir un poquito la palabra con ustedes, estimados hermanos. Eh, estamos aquí saludándoles desde esta tierra del Cauca, eh, un departamento que, pues diríamos, tiene una gran riqueza de pueblos indígenas, de pueblos originarios. Creemos que Cauca eh, es un referente importante que ha dado una lucha de trascendencia hacia eh, la reivindicación de sus derechos. Eh, tenemos una estructura muy importante que ya eh, está por cumplir los 50 años, que es nuestra organización que se llama el Consejo Regional Indígena del Cauca Creek, y nosotros nos sentimos parte de esta gran escuela que nos ha permitido ir aprendiendo, que llegamos eh, hace 20, 25 años eh, jóvenes, diríamos, y que hoy este proceso pues nos ha ido encaminando a tener una madurez política, una madurez cultural, eh, una madurez espiritual, y nos sentimos orgullosos de haber eh, tenido la posibilidad de caminar con muchos de los mayores y mayores de nuestra organización. Diríamos, no solamente el Cauca, sino que este proceso de encuentro, de compartir de palabra, eh, también nos ha dado la posibilidad de encontrarnos con otros hermanos indígenas de otras tierras, de otras nacionalidades, y esto realmente nos enriquece. Bueno, en esta breve, eh, digamos, eh, faena, en esta breve faceta que queremos compartir un poquito la palabra, eh, hemos colocado ahí un pequeño título que dice Kapak eh, un camino para trascender al sumacausay ¿no? Bueno, nosotros como indígenas originarios andinos, eh, en nuestra estructura, pues tenemos mucha influencia del quicho del Runashimi, que eh, es lengua ancestral para nosotros como yanacuna en el macizo colombiano, en el Cauca, eh, tenemos pues, muchos de los conceptos en el territorio, y por ejemplo, aquí me acompaña este mayor, esta simbología muy importante eh, que es el Cuichi. ¿no? El Cuichi eh, hace parte pues, de nuestra identidad, de nuestra cosmovisión, y pues, ha estado allí. Hoy nosotros eh, venimos eh, compartiendo la palabra pues, con la juventud, eh, con los mismos mayores, y estamos eh, poco a poco avanzando en el compartir digamos de estos círculos de palabra, de medicina, de avanzar hacia ese Kapak Ñan, ¿no? Entendemos que el Kapak Ñan es como eh, un camino ancestral milenario, que fue físico, ¿no? Pero que también hoy lo miramos como un caminar espiritual. El Kapak Ñan significa ese camino ancestral milenario, un camino político espiritual, que busca trascender y retornar a esa sabiduría que nuestros mayores caminaron hoy tenemos como misión caminar hacia distintas dinámicas, diríamos como de descolonización, ¿no? descolonización en lo político-organizativo, en lo académico, en el tema gastronómico, en el tema histórico, en toda esta cartografía. Hoy eh, tenemos pues muchos retos importantes y creemos que, bueno, aunque hoy estamos en espacios aislados, de cuarentena, eh, pero sí nos permite también reflexionar un poco, de compartir un poco nuestra medicina, nuestra hambi Y es uno de los retos y los caminos, compañeros, que en estos tiempos de dificultad empecemos a buscar espacios de reencuentro con nuestra um, mama con nuestra pacha mama. Diría yo, eh, si hoy, por ejemplo, nuestros hermanos indígenas que están ahí en el territorio, eh, es una forma mm, especial y digamos muy bonita de poder subir a ese APU, eh, de subir a, a ese sitio, a esa laguna, a esas eh, deidades que siempre nos acompañan en los territorios, pues hacerlo. Bueno, si estamos en la ciudad también, entendemos que eh, tendremos un espacio para salir, eh, conseguir algunas plantas, hacer una ofrenda a nuestra quilla mama o a intitaita y bueno. Todo esto es posible. Creemos que hoy como indígenas tenemos un reto importante, que es caminar hacia el Kapak Ñan o el camino ancestral. Bueno, para esa persona que de pronto pues, no, no es yanacuna o no tiene esta visión desde nuestra lengua, el Kapak Ñan, eh, diríamos es ese retorno a la sabiduría ancestral desde las distintas cosmovisiones de los pueblos oh, originarios. Entonces, creemos que uno de los fundamentos para caminar hacia estos... Espacios es eh, la espiritualidad, uno de los primeros fundamentos. La espiritualidad eh, vista eh, como uno de los primeros espacios hacia la descolonización. Creemos que puntos importantes que nosotros hemos conseguido, eh, bueno, tomando la ayahuasca, el yajecito, eh, nos ha permitido, por ejemplo, retornar al idioma. Recuerdo, por ejemplo, una pequeña faceta en una toma de ayahuasca eh, no hace años, ¿no? Donde decía tal vez. Eh, decir la medicina la planta decía que iba a tener la posibilidad de retornar a la lengua que hablar idioma quichua no y, y creo que al tiempo se han permitido unas cosas muy bonitas de uno encontrarse con personas muy valiosas que lo ponen a reflexionar a caminar y a empezar a recorrer diríamos ese capacian eh, diríamos más espiritual ese Ñan práctico también porque retornar a ese capacñán, a ese camino ancestral, uno de los fundamentos tiene que ver con el idioma propio, la lengua, el quichua. Y nosotros como Yanacuna, en el caso de nuestro macizo colombiano, podríamos decir que el idioma siempre ha estado ahí, siempre ha estado. En el cuerpo, por ejemplo. Muchos de nosotros a veces nos tocamos esta partecita aquí y decía el papá la mamá, decía, tapes el mate, ¿no? O me volvió el mate a esta parte, ¿no? Y claro, cuando vemos eh, en ese retorno al idioma... Esta parte, por ejemplo, en quichua se dice mati, ¿no? Mati. Eh, por acá, por ejemplo, decía, uy, me rascó el pupu, por ejemplo, el pupu, ¿no? Claro, ahí estábamos hablando del ombligo. Si estamos acá abajo, por ejemplo, decía, corra la changa, decían los papás, ¿no? Y changa, claro, es pierna. Y así una cantidad de palabras que están allí en el cuerpo nuestro. Hay, por ejemplo, una matica en nuestro territorio, en el macizo andino colombiano, que se llama la Pacunga, ¿no? Muchos han tomado pacunga cuando a veces tiene un mal de orina. Decimos acá, eh, alguna infección urinaria se toma agua de pacunga, ¿no? Y en esa sola palabra pacunga encontramos dos términos quichuas. Por ejemplo, pacu, que es el color café, y cunga, que significa este, cuello. Entonces, cuando decimos pacunga, estaríamos diciendo cuello café. Entonces, cuando ustedes quieran recordar, por ejemplo, que cómo se dice cuello en inglés, eh, es decir, en quichua, en runashimi. Eh, pues fácilmente nos acordamos de la pacunga, ¿no? Entonces, cunga, ¿no? Aquí decíamos mati, mati, cunga, acá el ombligo pupu, la changa. Hay otra matica, por ejemplo, en nuestro territorio, o un árbol que se llama el chaquilulo. Chaquilulo, que recuerda en la montaña, en la parte fría del páramo, eh, el chaquilulo, por ejemplo, tenía como unas bolas, unas pelotas y era muy blandito, y el chaquilulo pues siempre uno cuando pasaba con un machete cortaba el chaquilulo, ¿no? Y hoy en ese retorno de la lengua, por ejemplo, encontramos que en la palabra chaquilulo, por ejemplo, eh, está una palabra del cuerpo, chaqui. Chaqui que es el pie, acá abajo el pie, y yuyo o lulo pues que es tierno suave, ¿no? Entonces cuando hablamos de chaquilulo ahí está guardada la, el pie. Entonces miren, para acordarse cómo se dice pie en quichua, en nuestro runashimi, nos acordamos de esa mata, Chaquilulo, y fácilmente acordamos de Chaki, ¿no? Chaki. Asimismo, eh, hemos encontrado, pues, decir, muchísimas toponimias en nuestro territorio. En el caso, hablo de mi tierra, del macizo colombiano. Aquí estamos, pues, encaminándonos a ese tema del Capacñán, ¿no? El Capacñán. Por ejemplo, cuando hablamos en nuestra tierra de una laguna muy bonita, yo soy de un territorio que se llama Papayacta, en San Sebastián, en Valencia, eso está... Como unas seis horas de la capital del Cauca, Popayán, y nuestra laguna siempre se llamó Cushiyaku. Cushiyaku. Y tal vez nosotros en la escuela fuimos, nos bañábamos, los profes nos llevaban, pero nunca se nos dijo, bueno, qué significa Cushiyaku, ¿no? Hoy en ese retorno a la lengua, por ejemplo, fácilmente entendemos que Cushi significa alegre, feliz o contento, ¿no? Y Yaku o Yako significa agua, ¿no? Agua, alegrí, agua de la alegría, agua de la felicidad. Y así entendemos una cantidad de términos o terminología en, en nuestro territorio. Hay, por ejemplo, un sector que es eh, laguna, pues hay una laguna en Papayacta, en mi territorio, que se llama Kutanga. Kutanga. Yo siempre me quise preguntar qué significa Kutanga, ¿no? Y hace un tiempo tenía la posibilidad de estar con unos mashi en Otavalo. Y había un compañero mayor que nos contaba que había hecho unos estudios de una maestría en toponimias y le decía al compañero, en nuestra tierra hay un lugar y no lo hemos podido descifrar. Decía, ¿cómo se llama el sitio? Y yo le decía, Kutanga, ¿no? Y él decía fácilmente, Kuta. Kuta lo miraba como pirámide, ¿no? Y Anga, o Angas, Angas significa águila, ¿no? Entonces, pirámide del águila. Entonces, esos nombres nos preguntaríamos nosotros, ¿quién los colocó allí? significa que hubieron personas mayores nuestros abuelos que hablaban la lengua ancestral el quichua el runashimi. y asimismo encontramos eh, por ejemplo en resguardos vecinos nuestros una cantidad de términos quichua eh, en toponimias por ejemplo ¿no? mm, hay un sector que se llama mambiloma por ejemplo en un resguardo que llama rio blanco un resguardo vecino nuestro y mambi loma claro entonces mambi es el mambe que se usa para masticar con la coquita y loma, pues normalmente loma, o sea, es loma del mambe. También hay un sector allí que se llama, por ejemplo, Turupamba, eh, Turupamba o Turubamba, Turupamba eh, en Río Blanco, en un resguardo que está vecino a nosotros, en Papayacta. Y Turupamba, por ejemplo, también está en Quichua, ¿no? Entonces, Turu, por ejemplo, Turu en Quichua significa barro o lodo, y Pamba es plano, valle o planicie, planicie, ¿no? Del lodo o un barrizal plano. Entonces ahí empezamos nosotros a descifrar cantidad de terminología. También incluso hay un sector en San Sebastián, en un, un territorio eh, cercano, nuestro también, que se llama Jambimbal. Jambimbal se llama, es como un sector del de, municipio de San Sebastián. Y cuando empezamos a reflexionar, Jambi, Jambi significa medicina, imagínense compañeros, Jambi. Jambimbal, diríamos nosotros que entonces en este sector eh, existió un territorio de gente médicos o gente que manejaba, eh, pues ancestralmente, eh, digamos, la medicina, la medicina propia, ¿no? Entonces, eh, pues muy bonito para eh, nosotros compartir. Bueno, voy a aprovechar por aquí para saludar a unos compañeros que se conectan con nosotros. Aquí dice eh, Mashi, bueno, Ruth Waman, Evoar Brau, también. Eh, Davincho Jonathan nos está mirando Carlos Muñoz, friend Jimmy Baltam es un compañero afro que estudiamos hace años eh, bueno está Camilo Álvarez Daniel Pérez, compañeros del maíz bueno aquí estamos los maiceros Cabildo Indígena, Quillacinga de los Pasos también un saludo pues muy especial para ustedes compañero Nancy Ordóñez eh, Cusiano mmm, Chavivic friend Jimmy dice pues lo felicito amigo bendiciones está eh, acá dice Mashi eh, Dorothy, y Alirio Sánchez está, Orfa Álvarez está también, Jason Andrés que también aquí nos escucha eh, está mm, pueblo Cayambi de Ecuador. Bueno, qué chévere escuchar a nuestros hermanos indígenas de Ecuador decirles que hemos tenido la posibilidad hace un tiempo de visitar Otavalo, esta región de Imbabura, de conocer por ejemplo el proyecto tan bonito que tiene Ilumán eh, como radio, como comunicación, asimismo otros estimados compañeros que vienen haciendo eh, un radio indígena intercultural, televisión intercultural, bastante amistad que tenemos ahí, hemos tenido la posibilidad de caminar con los compañeros de la Mauta Wasi de Ecuador, eh, a muchos de los profes, compañeros que pues nos han permitido mm, realizar algunos estudios, decirles que nosotros aquí también eh, tenemos una universidad muy bonita que se llama La huain Universidad y esta universidad pues nos ha permitido eh, diríamos compartir sabidurías no iríamos ir a aprender sino o a enseñar sino compartir sabidurías esta universidad intercultural nos ha permitido por ejemplo eh, desde estos espacios de palabra compartir eh, experiencias con compañeros de distintos países de este gran Tahuantinsuyo de este gran Abiyayala y ha sido muy valioso hoy por ejemplo tenemos la posibilidad no solamente en el Cauca sino que en distintos planos de recibir muchas visitas hoy eh, tenemos una universidad muy importante que se llama Wayne Wayne significa universidad autónoma indígena intercultural Wayne bueno y nosotros hemos egresado de ahí hemos hecho algunos estudios allí pero también hemos estado acompañando nuestra universidad en espacios de compartir de palabra no diríamos de profesores porque este término mmm, sería muy elevado pero sí allí quienes son nuestros maestros son nuestros eh, mayores mayores eh, compañeros que han pasado por la autoridad, que han ejercido eh, decir, ejercicios prácticos en la medicina, eh, en ejercicios de defensa del territorio, como lo son la Guardia Indígena, como son eh, también personas que han caminado la palabra en defensa de los idiomas originarios, que han eh, también defendido el territorio eh, desde distintas dinámicas. Creemos que hoy el territorio se puede defender no solamente desde una fuerza física, ¿no? sino que por ejemplo cuando retornamos a las lenguas originarias como esto que nosotros hemos emprendido, pues significa blindar también nuestro territorio. Nosotros estamos pensando que una de las dinámicas más importantes desde las lenguas indígenas, pues a nivel de este continente, de este yala es eh, establecer, por ejemplo, las cartografías nuestras, las cartografías propias. ¿Qué significaría esto entonces, compañeros? Que si nuestra vereda, por ejemplo, se llama Santo Tomás, San Luis, San Joaquín, Santa Luisa, pero por ejemplo que detrás de eso hay una quebradita que se llame, por ejemplo, Pujuyacu, eh, nuestra vereda tendría que llamarse Pujuyacu, ¿no? Si por ejemplo aquí donde se llama, digamos mi vereda, que se llame San Juan, pero que por ahí haya eh, un cerrito que se llame, que se llame Yanaurku, Cerro Negro, ¿no? Yanaurcu, pues claro, fácilmente. Es que le demos esa connotación eh, lingüística a esos territorios. Eso significa descolonización, porque casi hoy en muchísimos de los pueblos originarios en nuestros territorios, eh, pues han sido, digamos, como eh, marcados, han sido registrados, escriturados con nombres externos, pues creeríamos, no es que estén mal, sino que hoy, dentro de ese ejercicio de autoridad, de autonomía de nuestros pueblos indígenas, eh, se debería caminar hacia esa descolonización y darle fuerza hacia lo nuestro bueno para ir cerrando eh, este pequeño círculo de palabra decirles compañeros bueno hoy estamos en procesos de eh, de cuarentena pues se dice no casi todos en nuestras casas eh, compartiendo con el ayu con la familia pero también eh, compartiendo espacios de aprendizaje creemos que bueno si tenemos algunas sabidurías es eh, muy valioso compartirlas desde en nuestros espacios de vida. Nosotros, por ejemplo, aquí en Cauca, hablamos de un poquito que es caminar la palabra, ¿no? Caminar la palabra decimos aquí en el Cauca, ¿no? Otros compañeros dicen, en el norte del país, por ejemplo, estábamos hace un tiempo, un poco, eh, con los compañeros y Ellos dicen trenzar la palabra, dicen, ¿no? Nosotros acá decimos caminar la palabra. Otros compañeros dicen tejer la palabra. Bueno, si vamos a... Nariño, encontramos los compañeros Pastos, ellos dicen: hay que minguear, minguear la palabra, ¿no? ¿Qué significa entonces que minguear? Pues hay que darle debate, hay que dar reflexión, y qué importante para nosotros, pues escuchar estas palabras. Bueno, quisiera por aquí saludar a otros compañeros que se han conectado con nosotros. Eh, está por aquí eh, Jason Hernández, eh, es un gran Mashi, un amigo de. Eh, Cimarronas, en el, en el municipio de eh, Bolívar Cauca. Yui Conejo es una compañera totoroesa A usted decirle Matugó, Namizak, Navenantri, Linchao Yukategen, Linchao o Bueno, para usted los Totoroes está eh, Amblik y, y bueno, por aquí hay un mensaje del compañero Mashi. Mashi, pues es amigo, compañeros. Mashi, Mashi Jason Hernández. Por aquí nos regala un mensaje que dice lo siguiente. Bueno, saludo a todo el macizo colombiano a mi comunidad de Cimarronas, Cauca, y a usted, compañero, eh, por compartir la cultura y nuestra identificación de todos los pueblos. Por ejemplo, Almashi, Jason Hernández, decirles que, por ejemplo, eh, Cimarronas, pues es un nombre quichua, ¿no? Eh, dice un mayor que tal vez podría ser, eh, bueno, si fuera Shimi, Shimi en quichua o en quechua, Shimi es esto ¿no? la OCA, ¿no? Y runa es gente, persona indígena, ¿no? Diríamos como. Sería como eh, personas de palabra, ¿no? Shimarunas o Shimiruna. Si fue Shimiruna, sería como persona de palabra, ¿no? Persona que tenía palabra, palabra mayor también. Allí está el quichua, y, y entendemos que en nuestro macizo colombiano hay cantidad de terminología quichua, como le decía. Incluso, compañeros, eh, decirles que nosotros tenemos una página en Wix que se llama Mushupñán. Eh, Mushuknyan significa un nuevo camino, una nueva oportunidad y Mushuknyan también la hemos convertido en una radio virtual que programa eh, música a las 24 horas. Eh, tenemos ahí música generalmente intercultural, estamos colocando mucho San Juanito, eh, mucha música, digamos, propia de los territorios también y asimismo pues mensajes de defensa de nuestro territorio eh, o spot mensajes de... La defensa de las lenguas y todo este concepto, y también mensajes en Kichu, en Runashimi. Eh, hace algún tiempo hemos tenido la posibilidad de postear, de redactar eh, un pequeño artículo donde hablamos, por ejemplo, del origen de algunos apellidos eh, Yanakuna, por ejemplo. Y hemos encontrado unas cosas muy interesantes, por ejemplo. Eh, en nuestra tierra, por ejemplo, abundan eh, muchos apellidos. Eh, por su connotación. Si usted va, por ejemplo, a Valencia, a nuestra tierra, el, un apellido que abunda muchísimo es el Anacona, ¿no? Tal vez se eh, españolizó, decíamos nosotros, porque el Quichua, eh, el Runashimi solamente tiene tres vocales, ¿no? Que son la I, la U y la A. En nuestro Quichua, por ejemplo, no está la letra O y no está la letra E. Entonces nosotros fácilmente eh, hemos logrado entender que muchos de nuestros mayores, por ejemplo, en los territorios ancestrales del macizo andino colombiano en nuestra tierra, hablan el español y diríamos como que para el resto de personas maltratan la lengua ancestral, digamos, la lengua española, diríamos. Entonces eh, un mayor no te va a decir eh, buenas noches, ¿no? Sino que él lingüísticamente no tiene la letra E en su estructura digamos, eh, en su estructura del conocimiento. Entonces, por ejemplo, muchos mayores o jóvenes te dicen buenas noches, te van a decir. Hoy que estamos caminando en ese proceso de investigación entendemos por qué nuestra gente del macizo colombiano en los territorios habla así, ¿no? Eh, hay personas que, por ejemplo, dicen, eh, en vez de decir cómo, escuchamos, dice, como a estaú, ¿no? O sea, en vez de decir cómo, te dice cómo te dice jovencito, te dicen en los territorios, ¿no? Y no solamente lo hablan así los mayores, sino que los niños. Y entonces significa que allí en ese territorio hay una influencia muy amplia, digamos, lingüística del quichua, ¿no? Entonces hoy me ha parecido interesante ver eh, por qué nuestra gente yanacuna habla así en el macizo. No solamente... La gente de los territorios que hoy son resguardos, sino, por ejemplo, la tierra de, de Jason que nos está mirando, allí también se acentúa así. O sea, todo el macizo colombiano, donde esa influencia llanacuna, se acentúa así. Y hace algunos días, un tiempo, miraba, por ejemplo, unos videos de unos compañeros de, de Cajamarca en Perú, e incluso otros compañeros en Otavalo, en Ecuador. Así mismo se acentúa el español, igualito a nosotros, ¿no? Entonces, tal vez los que hoy hablamos como más clarito pues tal vez mm, hemos perdido esa, esa, esa esencia lingüística como tendrían eh, que ser. Entonces, por ejemplo, mm, un mayor en nuestra tierra, mm, creo que fue en eh, un resguardo que se llama San, eh, a ver, eh, Huachicono, le preguntaban a él, por ejemplo, era algo como jocoso chistoso, le decían, mi compadre, y su hija, ¿cuándo viene? ¿no? Y entonces él decía, mi hija viene para Nochihuena. ¿no? Tal vez dirían ustedes, es una morbosidad, pero en la realidad está diciendo que la hija viene para Navidad. ¿no? Entonces, cosas como esta encontramos cantidades en nuestro territorio. Decirles que hoy, bueno, compañeros, eh, en este compartir de palabra, el idioma juega un papel trascendental. E igualmente, el camino del Runashimi es vital. Invitarlos a que nos visiten, compañeros. Eh, Musuqñan es eh, un referente pues, de, de prensa de comunicación, pero también, como les decía, es una página en Wix y también es una radio. Somos prensa, somos televisión, somos círculo de palabra. Musuqñan también, eh, en los espacios que nos permitan, podemos compartir palabra eh, como esta, generar eh, procesos de enseñanza desde lo propio del Kichwa, del Runashimi, cómo recoger palabras propias que están ahí y que esa indígena las conoce pero tal vez piensa que eso no es idioma, ¿no? Entonces, en lo que estaba tejiendo, antes de olvidarme, en el tema de algunos conceptos o traducciones de los apellidos, el anacona, entonces, diríamos que mmm, el proceso original mmm, al pronunciar anacona, si la O no existió en nuestro quichua, sería anacuna, ¿no? Entonces, por ejemplo, lingüísticamente, la palabra Ana en quichua, o en runashimi, ana traduce lunar. Si le agregamos el cuna, querría decir lunares, lunares. Entonces, ana, kuna. Entonces, lunares, lunarejo. Entonces, los anakunas serían lunarejos. Pero también eh, hay otra interpretación de anakuna. Eh, se guarda una palabra allí, un traje típico, el anaku, anaku, anaku. Anacuna, entonces anaku, eh, Anacuna, ¿no? Entonces Anaku, diríamos, eh, es ese vestido, ese follado que utilizaban nuestras mayoras. Entonces, si decimos cuna, le colocamos el cuna, significa la S, eh, el plural de las palabras en quichua, ¿no? Entonces, Anacuna diríamos anacos. Entonces, se llegaba a una conclusión. Entonces, los Anacuna tal vez fue un linaje de grandes tejedores, gente que era experta en tejer. Así mismo encontramos, por ejemplo, un apellido en nuestra tierra que es el apellido Huaca. Huaca. Muchos de ustedes tal vez lo habrán escuchado. Apellido Huaca. En ese concepto de retorno se ha descifrado que, por ejemplo, en el apellido Huaca eh, se guarda el sincretismo de la dualidad, de la complement complementariedad, diríamos, ¿no? Huaca. En quichua, por ejemplo, la palabra mujer se dice warmi ¿no? Huarmi. Entonces vamos a guardar las dos primeras letras de la palabra warmi. Entonces, wa. Y kari, kari significa hombre. Entonces, kari, hombre. Entonces, si dejamos las dos primeras, sería ka. Entonces, wa, ka, kari. Entonces, en la palabra waka, se entiende y también los mayores también lo explican, eh, se guardan las dos energías, tanto de la wa, warmi, que es la mujer, y el ka, kari, que es el hombre. O sea, que ahí está... El sincretismo, la fuerza, la unión de dos fuerzas muy importantes que nosotros le decimos hoy la complementariedad. Asimismo, encontramos, eh, hay un apellido, por ejemplo, en Río Blanco que se llama eh, eh, Yangana, por ejemplo, Yangana, en el resguardo de Yuracmayu o Río Blanco. Encontramos nosotros que Yangana significa trabajador, trabajar, Yangana. Entonces, Yangana, Yangana se escribe, ¿no? Y se pronuncia Yangana. Gente laboriosa, gente trabajadora. Asimismo, encontramos, por ejemplo, un apellido um, que es Inchima. Inchima, por ejemplo, encontramos en el sur, ¿no? Y cuando estábamos en el Huila, encontramos bastantes compañeros que tienen el apellido Inchima. Inchi, Inchi, por ejemplo, se le llama al maní de páramo, ¿no? Inchi, Inchi. Hay un, una planta que se llama el Sacha Inchi. Entonces, Inchi, Maní, de páramo, Maní Silvestre. Y cuando decimos Man, significamos hacia, ¿no? Inchiman, hacia el Maní. Entonces, fácilmente, en cada uno de estos apellidos se guardan, digamos, secretos, diríamos, en las lenguas indígenas. Solamente hoy, compañeros, ya a esta altura, pues que ya llegamos nosotros a más mayores, pues empezamos a descifrar tanta cosa que nos está diciendo los mayores, que allí hay unos secretos. Entonces. Por ejemplo, este, esta, este, digamos esta simbología que tengo aquí, todo el tiempo en nuestra tierra decían, vea, allí salió el cuichi, cuichi le decían a este, y cuichi pues significa el arco iris. Fácilmente entonces nosotros eh, hemos tenido allí presente, vigente, frente a nosotros, esa sabiduría ancestral. Otro de los apellidos, por ejemplo, que encontramos en el macizo andino colombiano es el huamán, 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 ¿no? Ahí hay huamanga, huamanga. Hay un amigo que hoy ya se hizo su maquiwatana, su, su, después que le contábamos un poco de, de su identidad. Guamanga viene de halcón, mm, ¿no? Guaman en Quichua, o en Runasimi, guaman significa halcón o gavilán. Y si le agregamos del ga, ga significa él, él, ¿no? El de Guamanga significa el gavilán, el halcón. Figúrense entonces esos apellidos tan bonitos que se siguen manteniendo allí. En nuestro territorio. Hay, por ejemplo, otros de los apellidos que hemos encontrado, por ejemplo, eh, este espacio, mmm, Tintinago, por ejemplo. Bueno, Adelmo Tintinago por aquí nos están mirando, ¿no? Tintinago, por ejemplo, este apellido entendemos que es muy cacho abajo de, de los Andes, del corazón, de, de esta región del Cuyasuyu, y, y por ejemplo, Tintinago, ¿no? Puede ser que fue Intinagu, ¿no? Inti, Intinagu, ¿no? Como que fue solecito, bueno, pero Tinti dice Tintinagu. Tal vez muchos eh, apellidos eh, se fueron, eh, se fueron, digamos, como deformando con el uso. Eh, otro de los apellidos a ver que yo quisiera mm, recordar ahorita que entendemos ahí en nuestro territorio, eh, a ver, es eh, un apellido que está relacionado con, me recuerdo, una planta, a ver. Hay unos compañeros del Huila que hace unos días nos preguntaban sobre, sobre ese apellido. Hay, 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 una planta, hay una planta que pues, es de bastante uso en, en el territorio del macizo andino colombiano, que fue de una expedición, entendemos que hace años, eh, eh, La Quina. La Quina, por ejemplo, si ustedes habrán escuchado, La Quina... Eh, pues fue, digamos, como el oro negro de ese tiempo, como la minería de hoy. Entonces, por ejemplo, eh, hay un apellido que se llama quina yas. Quina yas, imagínense este apellido. Hay muchísimo en el resguardo de Caquiona. Entonces, quina, entendemos que es esa planta medicinal, ¿no? Y cuando decimos haya, haya en el idioma quichua, haya significa espíritu, ¿no? Quina ya. Entonces, espíritu de la quina. Entonces, quinayas, eh, bueno, ahí diríamos eh, esa otra, esa S no sabemos por qué aparece, pero totalmente, quinaya significa espíritu de la planta. Y asimismo hay una cantidad de palabras en nuestro territorio. Hay una plantica, por ejemplo, que la recuerdo que la usaba una de las profesoras para castigar o reprender la niñez en nuestra tierra. Y esa mata se llama ayavara, por ejemplo. Ayavara, imagínense. Hoy entendemos que haya, aya significa. Espíritu, ¿no? Y vara, pues, espíritu de, de, la, de la vara, ¿no? Entonces, cantidad de términos, mmm, pues ha sido para nosotros muy valioso eh, hoy encaminarlos. Decir que también mmm, en nuestra tierra eh, muchos de ustedes conocerán un animalito que se llama el puño psiqui. No sé si los compañeros que están por aquí, eh, si alguien supiera que es puño psiqui, que nos, lo, que nos lo escriba allí, ¿no? Y vamos a a ver si se confrontan estos conocimientos, estas ideas de compartir de palabra, ¿no? Puñusiki. A ver, no sé, de pronto alguno de ustedes lo sepa, ¿no? Y ese puñusiki, por ejemplo, uno lo encontraba en el camino por allí cuando pasaba. Se dice que cuando uno tocaba los huevos del puñusiki, por ejemplo, eh, uno se volvía perezoso, se volvía mmm, muy dormilón. Ahí ya acabo de decirles. Entonces, en muchos de los territorios del sur a la persona que duerme mucho se le dice puñusiki de, ap de apodo, ¿no? De Apo, o de nickname, como se le podría decir, Puñuciki. entonces eh, allí encontramos pues más terminología del quichua. Hay un animalito que a veces en nuestra tierra por aquí eh, dice que lo muerde de noche. Y todos le decimos Ninakuru, Ninakuru. Pero tal vez, bueno, hoy nos empezamos a preguntar qué significa Ninakuru, ¿no? Entonces, eh, cuando hablamos del Ninakuru... En la palabra Ninakuru encontramos dos palabras quichua, ¿no? Nina, Nina, que significa fuego o candela, ¿no? Y Kuru, Kuru significa gusano, gusano. Entonces, Ninakuru quiere decir gusano de fuego. En otras palabras, una candelilla, esa que alumbra de noche. Entonces, cuando alguien eh, amanecía, mordió por aquí, decía que, que lo mordió el Ninakuru. Entonces, podría haber sido que era el novio o la novia. Y siempre dice que el ninacuru le mordió. Y miren, compañeros, que ahí está el quichua. Allí está la esencia, allí está, eh, digamos, esa presencia lingüística quichua que sigue caminando, pues, en nuestros territorios. Bueno, estimados compañeros, quisiera para cerrar este concepto compartir eh, una palabra muy bonita que la hemos compartido con eh, muchos compañeros originarios, hermanos nuestros y personas valiosísimas que hoy ya eh, en nuestro caso han compartido, pero que están arriba, ¿no? En el Hanan Pacha y con ellos eh, compartimos vivencias, palabra, idioma, todo esto, ¿no? Y hay un, hay un, digamos como mensaje, un poema que yo quisiera compartirlo aquí con ustedes, ¿no? En quichua y luego haríamos la traducción, ¿no? Y dice lo siguiente: dice Suma causa y Nuka Hipa Canguna sumak kawsay ñuka wañuska hipa kankuna tarpuy sumak kawsay ñuka wañuska hipa kankuna runashimi rimashun sumak kawsay ñuka wañuska hipa kankuna aslka ufiashun sumak kawsay ñuka wañuska hipa kankuna eh, bueno, esto está diciendo: buen vivir. cuando yo muera, ustedes siembren. buen vivir. cuando yo muera, ustedes bailen. buen vivir. cuando yo muera, ustedes hablen idioma quichua. buen vivir. cuando yo muera, ustedes tomen ayahuasca o ayahuaje. Eh, buen vivir. cuando yo muera, ustedes todos por siempre hablen el idioma ancestral. Entonces eh, recuerdo esta palabra que nos la compartía un hermano indígena y bueno, esta memoria mmm, en el tema lingüístico pues ha sido mmm, inquieto uno por aprender y recordar. Así que pues también a los compañeros NASA que nos miran, decirles en su idioma, un saludo para ustedes los NASA y bueno, y a nuestro pueblo indígena Yanacuna eh, un saludo especial, a los compañeros pues que nos miran. Eh, en el exterior, a la gente que habla un poco de inglés, decirles pues eh, eh, Good evening ladies and gentlemen, it's a pleasure for me to speak eh, in this English language eh, I am an indigenous man and I'm happy to be here and I like eh, to be an indigenous, eh, to go to my spiritual places and so eh, I'm very happy to be here bueno, para los compañeros que están por aquí en Nicaragua, saludo a la compañera Greta País, que también se comunica con nosotros, que está por aquí. Eh, decir, compañeros, que las lenguas indígenas eh, juegan un papel trascendental, pero significa hoy que nosotros como pueblos originarios también estamos invitados a caminar hacia ese concepto intercultural. ¿Qué significa eso? Que también podemos aprender muchas más lenguas indígenas, no solo la nuestra, ¿no? Eh, he aprendido un poco, mmm, al menos saludos para... Eh, poder compartir con los compañeros NASA aquí en el Cauca un poquito del Namsrick para saludar a los compañeros Misak y bueno pues también inglés creo que es valioso porque a veces viene eh, una parte eh, o está en una parte externa quieres eh, pues dar a conocer alguna idea entonces los idiomas juegan un papel trascendental decirles yupai tu tukuishungual mashikuna yukanchik yanakuna kanchik e, eh, runa na paita tuku isunguan masikuna eh, kutin tu parixun kutin tu parixun askata huyei askara sinchi askara sinchi masikuna nyukanchik e, eh, janakunchan kanchik guiñaipak así que un saludo cordial